Sí, por eso los convoqué a todos ustedes para, bueno, al fin poder dar la fecha concreta y exacta del inicio del ciclo lectivo, que va a ser el lunes 30 de marzo a las 13:30 horas, ya en la nueva sede, que está ubicada en la calle Soho, entre Mitre y Sarmiento. Respecto al tema mudanza, ¿cuándo lo van a estar realizando? Bueno, y aprovecho también la posibilidad para convocar a toda la familia, la comunidad de Saladillo que quiera venir a ayudarnos. La vamos a estar haciendo el día sábado a partir de las 9 de la mañana. Yo creo que, bueno, en el término de la mañana vamos a poder hacer el traslado de la mayor parte de las cosas y lo demás quedará a cargo de todo el personal de la escuela y, como digo, vuelvo a convocar a todas las familias que siempre están esperándonos para que los llamemos, en este caso, que vengan a ayudar. ¿El inmueble está listo para ser ocupado? Me refiero principalmente porque hay que instalar los baños químicos. Sí, a partir del lunes, el lunes pasado me dieron la llave de la casa, ya está disponibilidad nuestra, a disposición. Y bueno, si bien todavía queda por resolver el tema de cómo trasladar los baños químicos que en este momento están en esta propiedad, ya el consejo escolar está llevando a cabo todo lo correspondiente para que los podamos trasladar, porque surgió el inconveniente que no entraban en la otra casa por las puertas. Así que bueno, ya igualmente los baños tienen que estar instalados para que se pueda comenzar el ciclo lectivo. Es lo que nos viene demorando este inicio y bueno, nosotros confiamos en que todo va a estar resuelto para el lunes 30. No.